Bueno, la verdad es que yo, es un tema que ya causa como rechazo, la verdad, ¿no? Hablar de estas cosas que se tomó en cuenta porque evidentemente era lo que buscaba. Al final, al inicio, yo creo que muchos sentimos empatía, sí, está demostrando su amor, pero está, yo creo que el criterio de muchos, que es, ¿y dónde está la familia? ¿Por qué no respetar el luto que está viviendo su familia como tal y mandar estas bombas que dejan muchas cosas en el aire, ¿no? Pero al final quedó más que claro que la chica, evidentemente, era lo que buscaba esto. Visualización. Y más allá de las cosas que ella esté haciendo, pues aquí en el país no ha sido un boom. No quería responder a la hermana porque dice y habla de la pobreza mental de la gente que critica y cuestiona, pero vemos al final una tipa ordinaria y vulgar que lo único que utiliza son palabras soeces para demostrar que algo no le agrada. ¿Qué clase de mujer inteligente estamos viendo? Ninguna, a mi punto de vista. Solo una tipa que también se quiere agarrar ahora de lo que está haciendo la hermana para poder que ahora nosotros sepamos quién eres tú. Nada más voy a decir respecto. Yo al particularmente tengo mucho rechazo a la gente que cuando quiere reclamar algo tiene que ser vulgar, tiene que ser grosera. Entonces, mire, por ahí. Por ejemplo, se están dando pruebas de algo que probablemente nunca existió. Verónica. Bueno, en realidad a mí me da demasiada pereza hablar de esta tipa. Si sale Pablo Ruales a hacer énfasis por el video de esta chica, es porque existe una molestia como tal y como hermano, pues no. Que quiera reaparecer esta... En primer lugar, jamás nunca en mi vida la he visto. Jamás nunca. Ahora, la verdad, no. Yo no la vi en realidad y no es por hacerme la loca como muchas personas en las redes sociales que dicen, ¿y quién es ella? Pero no, Sharon en la barriga. En mi vida la he visto. Ahora mismo veo las noticias de la farándula por todas las payasadas que ha subido, dando a insinuar que ella ha tenido una relación con Efraín, subiendo que ella sufre de o sea, en realidad, sube puras barbaridades, llorando, depresiva. O sea, ¿a quién le importa tu depresión? Vívelo tú sola, con tu familia. A nadie le importa lo que estás pasando. ¿O acaso de todo lo que has subido, de tus llantos, de tu llorisqueo, pataleos que has dado en las redes sociales diciendo que extrañas a Efraín Ruales, alguien te ha puesto un mensaje bonito? Nadie. Todo el mundo te rechaza por chistosa. Porque esto de aquí lo único que hace es que te tengan fastidio por payasa. Porque en realidad yo no veo nada sentimental ahí. Eres una persona que simplemente saliste a querer que a agarrarte de obviamente estar en toda la palestra pública, estar en todas las redes sociales. Ahí está, sí, lo obteniste. Pero para mí y para muchas personas eres una payasa. Nada más. Reinaldo. Bueno, realmente a mí lo que me da es pena de ver una chica que en lugar de tener depresión tiene un ansia loca de figuretismo, un deseo loco de aparecer en las redes y generar comentarios. Yo no veo nada malo en eso. La verdad que con el respeto que te mereces, creo que si alguna vez te vi por ahí en una vela Charo ni me acordaba de ti. Simplemente estás así, pidiendo a gritos, así, por Dios, présteme atención, quiero que me vean, soy yo. Yo no te veo depresiva, te veo así con ansia de figureteo al máximo. Y en cuanto a tu hermana, la verdad es que esa chica lo que me dio fue, dice ella que bloquea, pues no, lo que vamos a bloquearte somos nosotros. Solo la próxima vez que te vea en la red, bloqueada también. Porque realmente me da pereza asco ver tu comentario. Me causa hasta me repele. Repulsión, sí, exactamente. Sí, como la copia. Eso causa la hermana de esta chica, que está, no recuerdo el nombre. ¿Sabes por qué no le respondo? Porque en realidad no sé ni quién es la que es supuesta novia de Efraín Ruales, peor voy a saber quién es la hermana de esta tipa. Entonces, la verdad que yo no pierdo mi tiempo en responderle a nadie. Angie. Lo que han generado es que en lugar de querer fanático, gente que la vea, han generado odio y repulsión. Nadie la quiere. Sáquense. Bueno, la verdad es que ahora justamente está de moda, ¿no? Esto de los influencers y son los mejores pagados. Esto de que vendes tu vida a través de las redes sociales, de que cuentas si tienes depresión, si no tienes tu tratamiento y todo lo demás. Esto es una ola de figureteo que se ha, en este pleno 2024, ha tomado bastante fuerza en las redes. Y yo digo, ¿hasta qué punto esto es bueno para los otros jóvenes? Porque en muchas ocasiones estás sano de la mente, pero de tanto que consumes este tipo de contenidos te puedes enfermar. Y eso, yo creo, es un llamado a todas las mamitas que sepan qué tipo de contenido
y a qué tipo de influencer es donde sus hijos están apuntando, ¿no? Ahora, en el tema de Samara y su hermana, en cuanto a lo profesional, he sido testigo de lo que han hecho, sí, pero yo creo que todo lo que están haciendo con una mano la están borrando con otra, porque no era la forma de poder salir a reclamar. Entiendo que hay personas o hay ocasiones y situaciones en las que a uno se lo saca de casillas, y también he cometido el error de responderle a gente que no necesito responder, indeseable, que no existe. Pero yo creo que ustedes, como dice su mamá, porque hasta la señora salió a defender a sus hijas, ¿no? Diciendo que ellas nunca necesitaron de la farándula cochina, de que ellas nunca tuvieron que venderse dentro del medio o figuretear o inventarse romances. Pero yo creo que es peor que ellas demuestren esa educación que su mamá les dio con insultos y con agravios dentro de las redes sociales. Y hablo no de Samara, porque ella no se ha pronunciado al respecto de forma grosera, sino de la otra chica en cuestión. En todo caso, Samara, yo creo que, refiriéndome al tema de lo que publicó, está en todo su derecho de poder decir o mostrar lo que ella sintió en su momento también, así como lo hizo Alejandra en varios meses, durante varios meses, cuando se cumplía una fecha especial del deceso de Efraín Ruales, y como lo sigue haciendo Pablo Ruales a través de Facebook, lo sigue haciendo, sigue generando millones de visitas, sigue generando dinero a nombre de Efraín Ruales. Entonces, aquí la pregunta que yo debo hacerle al público es: ¿quién tiene el derecho de seguirse lucrando de una persona que ya no existe? No hay derecho, señores. Ya déjenlo descansar en paz. Justamente ahí estamos viendo el mensaje del que hace alusión Angie. En la cuenta de Instagram de Pablo Ruales se presenta como creador digital, productor audiovisual y, entre comillas, dice el hermano de Efraín. Hay otro mensaje también donde el público le cuestiona a Pablo. Le dice, bueno, ¿de qué tanto hablas si tú estás haciendo lo mismo? Vamos a leer el mensaje y la respuesta también. Dice, a la izquierda, el seguidor le dice a Ruales, a Pablo, en fin, la hipocresía, tú eras un fantasma cuando existía Efraín. Después de su muerte, tú te hiciste conocido. Aprende a no escupir para arriba porque te puede caer en la cara. Samara solo compartió unos bonitos recuerdos de tu hermano. Deberías estar agradecido que muchos quieren a tu hermano, algo que tú nunca lograrás, le dice el fan a Pablo Ruales. Y luego Ruales, ni corto ni perezoso, Pablo, le responde y le dice, primero, no creo en los fantasmas. Segundo, escupir al aire es de mala educación. Eso se hace en el baño. Sarcasmo. Tercero, el video se presta para muchas y algunas malas interpretaciones porque es muy escueto y juega con la memoria de mi hermano. Entre paréntesis, no tu hermano. Por lo que consideramos nosotros, la familia, que es una falta de respeto y un acto conmemorativo innecesario. Y por último, si yo no era conocido antes de la muerte de mi hermano, pero con esto descubrí un talento en mí para también hacer videos y comedia y sacarle sonrisas a las personas, me queda delegado y con este talento he logrado que la gente me reconozca y me siga. Si no te gusta mi contenido, solo con un clic me vuelves un fantasma. Lo mismo. De esos que tú crees, y me tomo estos 5 minutos para responder porque eres uno de esos haters, o sea, odiadores, que me comenta en todo lo que hago. Quieres mi atención y te la estoy dando. Te mando un fuerte abrazo y espero que esos 11 seguidores que tienes te quieran de verdad, porque eso es lo que anhelamos mucho, enfatizó Pablo Ruales. Ahora. Mira, o sea, hay mucho, ahora se ha ventilado un nuevo tema, ¿no? De quiénes pueden o no lucrarse de la inexistencia de Efraín. Yo sí creo. Delegado, ¿no? Yo sí creo. Y que seguramente Efraín, donde sea que esté, debe estar feliz que su familia mantiene ese legado. Yo lo digo porque me encantaría que mi familia, cuando yo no esté, también disfruten de lo que yo hice. Entonces, yo no lo veo mal que su hermano, a través de la memoria de Efraín, pueda seguir generando. Recordemos que cuando ellos trabajaban en equipo, porque era una productora, su hermano trabajaba con él. Asumo yo que debieron tener muchas conversaciones donde se hablaba de qué vas a hacer, cómo vas a hacer. Era la mente detrás del hermano. Y ahora que no está, pues él pone la cara y está usando una imagen de alguien muy querido. Yo no lo veo mal. Lo que sí veo mal
cuando aparecen esta gente que no son su familia de sangre y se quieren lucrar. Eso sí está mal. Por ser hermano de sangre. Yo sí creo porque es su familia. Porque es su familia. Yo creo que como familia tú te vas a sentir bien que dejaste una fuente para que tu familia se siga. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando tú vas vas por ejemplo, vas al banco, te dicen, ¿a quién quieres dejarle si tienes un accidente de tu plata? Tú pones a tu familia. Es súper diferente. No, pero es que es lo que está pasando. Entonces, yo aplaudo a él que le haya respondido, porque si es gente que se crea cuentas y páginas para darte duro en las redes sociales y lo hacen con mala intención. Las formas de cómo lo está haciendo, pues, todo pasa por algo. Quizás este fue el momento o es el momento para la palabra cierta. Para que él ahora pueda mostrarse como tal, algo que él antes lo vivía a través de su hermano. Entonces, okay. Yo particularmente no voy a cuestionar a una familia que de una u otra manera están sacando ventaja de alguien que fue importante para ellos y que asumo a sí mismo, ellos fueron tan importantes para Efraín cuando estuvo en vida. Vamos a ver, hay un mensaje también. Vamos a ver la respuesta de Samara, donde ella supuestamente pide perdón. Después de todo el alboroto que causa el fin de semana, ella vuelve a subir otro video. Pero no se la ve acongojada, más bien se la ve hasta sarcástica, picadita, como diciendo, bueno, aquí tienen mi respuesta. Póngalo, por favor. Ahí está, dice, una disculpa por todas las personas con las que no tuve responsabilidad afectiva y solo les dejé hablar. Solo les dejé de hablar. Todavía me valen ver, pero ya de una forma más consciente y más madura. Diosito me los bendiga y me los mantenga lejitos. Ahí está. Todavía me valen Gaber, pero ya de una forma más consciente y más madura, Diosito me los bendiga y me los mantenga lejitos. Reinaldo. Bueno, realmente yo me he quedado con el ojo así de ver tamaña sarcasmo, porque eso de ahí, de disculpa, no tiene nada. Eso es un sarcasmo que ella está haciendo con el fin de seguir generando. De hecho, usted la ve deprimida. Yo la veo con una risa de burla, de sarcasmo. Qué deprimida, nada. Tú lo que quieres generar y punto. Eso es todo. Ya basta. Ya para el carro. Ya lo primero que tiene que hacer, en lugar de estar generando seguidores, está generando es odiadores. Entiéndelo, odiadores, la gente no te quiere. De todos los comentarios, por ahí vimos una respuesta positiva que estoy seguro que tiene que ser alguna cuenta tuya de esa falseta que tienes ahí para tú mismo a aplaudirte. Y el resto, te odio. Ya para esa idiotez y ya vayas a su casa a seguir conoce la depresión. Ok, nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido.